Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y vamos a ver rápidamente quiénes están por ahí a las vueltas y vamos a ver también de compartir en algunos grupos. Aquellos que quieran compartir, amigos, compartan, que va a venir muy bien el tema de andar este, expandiendo un poco esto. Así que bueno, para los que así lo deseen y quieran compartir en algunos lugares lo pueden hacer. Mientras nos vamos preparando para arrancar con nuestra charla de hoy, hoy vamos a hablar del tema del estilo fotográfico, que es un tema que me parece que no todo el mundo lo tiene muy claro y que sí estaría bueno que pudiéramos este, aclararlo, porque en realidad me parece que eh, sirve para los propósitos de esto de fotografiar y de estar haciendo las cosas como más queremos y todo eso. Así que bueno, déjenme que voy a compartir en un grupito más por acá. Este, vamos a compartir en un grupo. Vamos con estos muchachos. Y ya estamos, ya arrancamos. Muy bien. Este, vamos a ver quién anda por allí. ¿Quién anda por allí? Aquí estoy o oh, no estoy acá. A ver, esperen un segundo porque se me arman los, los líos. Acá no sé por dónde ando. Esto es Gustavo Pomar, fotografía, muy bien, aquí estamos. Vamos a agrandar un poco el video, así vemos quiénes andan por ahí. Gustavo Ibarra, presente, ¿cómo andamos? Gustavito desde Nueva York. Rebeca Sánchez Gómez de Puerto Vallarta, México, ¿cómo vamos? Carlos Torres, saludos de Bogotá, muchas gracias. Julio Contreras, va a Mondes de Santiago de Chile, Julio, ¿cómo estamos? Jonathan, ¿cómo va? Jorge Alanís, saludos de Montevideo, Uruguay. Muy bien. Daniel Berrueso, buenas noches. Maximiliano Álvarez, Alejandro Rodríguez, Daniel Berna. ¿Cómo va, Danielito? Gusto saludarte. Vicky Copelo, como siempre, todos los jueves ahí, firme como rulo de estatua. Me encanta Vicky. Olga entisne saludos de Mar del Plata. Olga, ¿cómo estás? Sergio Rueda, Mario Pachón. ¿Cómo andamos, Mario, de Colombia? Adrián Caritá. Uh, Daniel Facio, ¿cómo van? Nahuel Ali, Jorge Lea, bueno, bueno, mucha gente saludando, qué bueno. Con un tema muy lindo que vamos a empezar a hablar, que es esta cuestión del estudio en sí. Que en realidad eh, vamos a tratar de. Me parece que ya hemos hablado en otra oportunidad de esto, pero mmm, vamos a encararlo desde otro lado. ¿sá? Eso es lo que quiero que por ahí tengamos en cuenta. Vamos a estar hablando de. Quiero mi. Gráfico, ¿Dónde lo compro? O sea, ¿por qué esto de dónde lo compro, mi estilo fotográfico? O sea, ¿cómo voy a comprar mi estilo fotográfico? Bueno, hay gente que piensa cosas muy extrañas y hoy vamos a estar hablando un poco de todo eso. Primero, como primera medida y como siempre lo hacemos, vamos a aclarar un poco el tema y vamos a poner, digamos, este los, todos los caramelos dentro de la bolsa. Y el estilo, podemos hablar del estilo, llamamos estilo a un conjunto de rasgos o signos visuales. Que caracterizan a una imagen objeto. ¿Está? Así que cuando estamos hablando de estilo, estamos hablando de este tipo de cosas. De eh, conjunto de rasgos, signos visuales que caracterizan una imagen objeto o artística. Estamos hablando de eh, arte visual, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que empezar a entender que el estilo personal en la fotografía, en la pintura, en cualquier manifestación artística no es más que la prolongación de tu personalidad, no de otro. El estilo en sí, y esto es algo que quede, me parece que tiene que ser muy 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 bien clarificado. El estilo en sí no es una técnica. ¿Te quedó? El estilo no es una técnica. Una técnica es una técnica. ¿Está? El claroscuro en la iluminación, el retoque así de fantasía, el retoque eh, tipo ilustración, eh, todo lo que vos quieras, las paletas de colores, un estilo no es una técnica. Eso quiero que lo dejemos muy claro hoy. ¿está? Porque algunos piensan que el estilo fotográfico, como en cualquier otro tipo de arte, ¿no? manifestación artística, pero es hacer exactamente siempre todo lo mismo. Y no va por ahí la cuestión, ¿eh? No va por ahí. Vamos a ver, fíjense. ¿Cómo tener un estilo en el arte si no tenés un estilo de vida propio? Y ojo con esto, ¿eh? Porque muchos quieren tener un estilo personal en la fotografía, pero no tienen un estilo de vida y ni quieren tenerlo, porque un estilo de vida demanda un compromiso, demandan formas. Fíjense lo que dice la psicología. El estilo de vida es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones, los comportamientos y las conductas de un individuo, grupo o cultura. El psicólogo Alfred Adler la definió como el sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas en la vida. Tiempo después el concepto fue tomado al sentido más amplio de manera o estilo de vivir. Así que cuando hablamos de un estilo de vida estamos hablando de esos intereses, de las opiniones que uno, uno fundamenta y que uno eh, así digamos de alguna manera comparte, los comportamientos que uno tiene y las conductas que lleva adelante con el fin de que? De lograr sus metas en la vida, de sentirse cómodo desenvolviendo de esa forma de sentirse tranquilo de, de, de manejar así, de, de, de estar conforme con ese tipo de vida. ¿Está? Y por otro lado dijimos que el estilo en la fotografía no es más que, o en el arte, es una prolongación de tu personalidad. Y la personalidad, según la psicología, es conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. O sea que tu personalidad está regido por esto. ¿Está? por esas cualidades que te configuran como sos y que te hace diferente a todo el resto. Por eso cada uno de nosotros es diferente. Así que es el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y conductas ¿está? que van a caracterizar a una persona. El conocimiento, el medio donde vivimos, las experiencias de vida, todo esto moldea en la personalidad y va sufriendo cambios con la madurez. Entonces, como primera medida, entramos a ver esta cuestión de decir, wow, en esta cuestión del estilo, yo estoy directamente relacionado. No solamente estás directamente relacionado, sino que estás involucrado. Sin tu personalidad, no hay estilo. ¿Ok? O sea que si vos no involucras tu personalidad, tu forma de ser, tu visión, lo que pensás acerca de las cosas, lo, cómo te vas a expresar, no hay estilo. Esto es así de simple. Y uno puede darse cuenta de lo que es un estilo a lo que es, un, lo que es marketing. Hoy en día sabemos que el Newborn y muchas de las fotos infantiles, y todo eso es marketing. Esto se hace así, así, así. Y si no lo hace de esa manera, no sirve porque no está dentro de lo que son los lineamientos de ese tipo de fotografía. Entonces, eh, en realidad es muy difícil que puedas desarrollar un estilo. ¿Por qué? Porque no es necesario que te involucres. Yo ¿sí te voy a decir. Y no es necesario que tengas una, una visión particular. ¿Entendés? Vos odias a los chicos, odias a los bebés. Sí, puedes hacer newborn también, no hay ningún problema. Total, si vos seguís las reglas y las pautas que demanda el newborn, lo atás, lo metés dentro de la bolsita, eh, al lado de una ventana, ahora sí, ahora, ahora se puede usar flash. Todas esas cosas, listo, ya hace newborn. No estoy desmereciendo a la gente que hace newborn y que, y que ama a los niños, no estoy desmereciendo eso. Lo que digo que ese mismo tipo de fotografía no demanda tu personalidad, porque ya está todo esquematizado y se hace así, punto. Y no puede salir de eso. En teoría. ¿sá? Mientras que sí, sí podrías tratar de hacer representaciones diferentes con cada bebé. Claro, si odias a los chicos va a ser un poco difícil. No te va a surgir nada, ni te van a hacer nada, ni vas a querer desarrollar nada. Entonces, lo que quiero que quede claro en esto es que el estilo tiene que ver con tu personalidad y tiene que ver con cómo sos vos y tiene que ver con esta cuestión de involucrar todo eso. Por eso hablamos de fotografiar desde el alma. Hay gente que dice tanta estupidez tanta huevada con esto de fotografiar desde el alma, que fotografiar desde el alma es involucrarte tus sentimientos, tus emociones, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, lo que vos querés acerca de las cosas. Eso es fotografiar del alma, no la estupidez que dicen... ¡Ay, qué hermosa foto sensible ese paisaje está fotografiado desde el alma! No sé, qué sé yo. El problema es que también es que utilizamos términos para cualquier cosa. Por eso yo siempre trato de aclarar los términos y, y dar los significados de las palabras y todo, para que estemos bien ubicados en lo que estamos hablando. Ahora bien, perfecto, Pomar, yo entendí, ya está. Yo sé que tengo que involucrar mi, mi personalidad, mi forma de ser... Analizar ese tipo de cosas. Quiero fotografiar a través del alma, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo arranco con esto? ¿Cómo empiezo? Yo siempre unas cosas que digo es lo siguiente. Cuando unas cosas que me preguntan mucho es cómo encuentro mi estilo, cómo busco mi estilo, qué género y yo siempre respondo lo mismo. A esto. No te desesperes buscando un estilo fotográfico. Cuando sea el momento apropiado, el estilo te va a encontrar a vos. Eso tenganlo claro. Pero sí hay un camino para recorrer, porque esto no es cuestión de ir a sentarte en, 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 la, en la punta de la montaña y meditar hasta que te encuentre el, el estilo. No es así. ¿tá? Ojo, no quiero decir que la meditación es mala, es buena. Eh, no quiero decir que el yoga es malo, es bueno. O sea, no, no quiero decir esa cosa. Pero he leído, por ejemplo, para encontrar tu estilo, eh, clases de yoga para encontrar tu estilo fotográfico. Lo he leído. ¿no? Lo he leído y me quedó así. Bueno, entonces. Vamos a lo que realmente, ¿por dónde se corta el pescado de esto? ¿Cuál es la cuestión de esto? La búsqueda del estilo comienza en lo estético. ¿Está? En esa configuración de la belleza aparente que nos impacta, que nos detiene, en ese conjunto de elementos que hacen a la obra y le dan un determinado aspecto, condición fundamental en el arte. Así que esa búsqueda del estilo arranca.. Por la parte estética. ¿Qué tengo que averiguar en este caso? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Primera pregunta. ¿Está? Hay gente que dice, y no es hablando con amigos, dice: Mira, Gustavo, a mí me gusta un determinado vino y yo ni sé por qué me gusta. Pero me gusta tomar ese vino. O sea, no tenés por qué saber de todas las cosas. Y en cierta manera tiene razón, de, de todas las cosas que vos. Eh, consumís, no tenés por qué saber por qué te gusta, primero, pero de lo que producís, sí necesitas saberlo. Si no, sos un bobo, porque vas a estar haciendo lo que los demás hacen. O haces algo que no sabes por qué lo haces y no podés, digamos, de alguna manera, eh, perfeccionarlo, hacerlo crecer, desarrollarlo, no, porque no sabes. Simplemente haces esa cosita que te llama la atención y punto. ¿Está? Y el otro tema que tenemos hoy en día es que, y yo creo que todos ya somos conscientes de esto, de la, la dominación de la información y del conocimiento. Entonces, la, la semana pasada hablábamos, ¿no? Una frase de, de Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Entonces, el no saber, el andar despreocupado en la vida pensando que sos libre, es la peor cagada que puedes hacer, porque sos un soldadito fiel ahí manipulable tranquilo entonces esto se trata básicamente de saber por qué me gusta lo que me gusta o alguien me está imponiendo que me gusta esto alguien me impone hay modas tendencias que me imponen a que me tiene que gustar esto y punto ni pienso ni desarrollo ni nada por qué pienso lo que pienso primero dos por qué me siento influenciado tipo de manifestación artística ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que me lleva a consumir esa, esa manifestación artística? A escuchar ese tipo de música, a ver ese tipo de cuadros o fotos, pinturas, esculturas, ver esas películas. ¿Qué me generan? ¿Qué, ¿Qué sensación me producen internamente cuando me confronto con eso? Tercero, ¿cómo puedo ser sensible a las manifestaciones estéticas? Porque ahí es donde empieza todo. ¿Está? ¿Cómo vas a tener un acercamiento a, a tu condición estética si no tenés una sensibilidad estética? Si no sabes lo que es una sensibilidad estética. La búsqueda del estilo arranca por la estética, por lo que a mí me gusta, por, por, cómo, por cómo lo siento, cómo lo vivo, qué, qué me pasa con eso. ¿Está? Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que siempre me sentí influenciado era con el barroco, el claroscuro el tenebrismo, ir al proceso ya más este, romántico, donde era todavía más oscuro. ¿Por qué me atraía eso? Porque yo veía que la luz resplandecía. Era el único lugar donde yo veía que resplandecía. Y aparte porque me sentía seguro. Fíjense que si uno se retrotraba unos cuantos años atrás, mis fotos antes eran mucho más oscuras que ahora. Yo en las sombras me sentía oscuro. Mis cuestiones emocionales no afloraban nunca. Y en los últimos años he estado trabajando para que sí afloren. Lo que ha hecho pequeños cambios en mis fotos. De hace 5 o 10 años atrás han cambiado bastante mis fotos ahora. Pero lo que voy es a esto. Eh, en las sombras me podía esconder, podía esconder mis emociones, mis sentimientos, nadie. Y en las luces mostraba lo que yo quería. Entonces, en mi forma de iluminar eso venía bárbaro. ¿Está? Entonces, dentro de lo que es, claro, el otro problema que tenés es el siguiente, si vos no sabés lo que es el barroco, no sabes lo que es el claroscuro realmente, no lo que por ahí publican los grupos de Facebook, viste, para hacer los concursitos, este, si no tenés quiénes manejaron eso, de dónde viene, ¿Qué, qué, por qué ocurría en la sociedad en ese momento, en ese tiempo, cómo te relacionás con eso, y no desarrollas una sensibilidad estética. Omar, ¿qué es una sensibilidad? Según Sassoy, se llama sensibilidad estética a la manera que tiene el individuo de reaccionar emocional e intelectualmente ante la belleza o lo que se considera bello. Es decir, el modo en que el individuo conecta con la obra de arte. Eso es la sensibilidad estética. ¿Ah? Según Sossy, en 1992. La sensibilidad estética, entonces surge del proceso de afirmación del ser humano, cuando su sensibilidad humana, que esa es inherente a cada uno de nosotros y la tenemos, se ha enriquecido gracias al estudio, la búsqueda de fundamentos que le permiten establecer juicios de opinión y así tomar decisiones. Cuando se ha expuesto a experiencias estéticas de diferente índole y tiene además la predisposición de buscar sensaciones en esas experiencias. Así que vamos por parte. La sensibilidad estética surge del proceso de afirmación del ser humano cuando su sensibilidad humana se ha enriquecido gracias al estudio. ¿Está? Gracias al estudio. A la búsqueda de fundamentos que le permiten establecer juicios de opinión con un fundamento. No hablar como un tarado porque me parece o porque a mí me gusta o porque yo creo, sino porque tengo este marco teórico que de alguna manera fundamento lo que digo y eso me permite tomar decisiones. Decisiones. Cuando entendemos de que la fotografía es una suma de decisiones, y si tomaste todas las decisiones correctas tenés una gran foto, ahí entendemos por qué necesito esta sensibilidad estética para fotografiar o para cualquier manifestación artística. Pero entendamos esto. El estudio, el conocimiento, eh, los fundamentos de lo que estoy estudiando y de lo que estoy expresando visualmente, los juicios de opinión me permiten tomar decisiones. La cámara no va a estar acá, va a estar más de arriba, la luz va a ser de tal manera, los elementos que voy a componer van a ser esto, eso no quiero que esté, porque todas las decisiones te llevan a ese mensaje que querés dar con un fundamento. Eso tiene, genera un impacto visual, un impacto emocional, genera, tiene potencia en el mensaje, tiene precisión. ¿Está? Cuando se ha expuesto uno a experiencias estéticas de diferente índole y tiene además la predisposición de buscar sensaciones en esas experiencias. Ojo, el tema de las experiencias estéticas, hablamos la vez pasada de esto, ¿no? Eh, las experiencias estéticas tienen que ver con sí, ir a museos, ver fotografía, aprender de arte. Pero tiene también esta cuestión de la predisposición de buscar sensaciones en esas experiencias. Les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo atrás, un par de meses atrás, nos juntamos con mi hermano a comer acá en, en mi casa, con su familia, la mía, y venían unos amigos. Y digo, voy a sacar unas copas, che, para el vino y qué sé yo. Y mi hermano por ahí me dice, ah, no, no te haga tanto problema, mira por lo que van a venir, una copa de demasiado lujo. Yo me quedé ahí, y después digo, no, vos te has equivocado. ¿Por qué me dices? Le digo, porque yo no lo hago por ellos. De cierta manera, sí, el que lo quiera aprovechar va, pero yo lo hago por mí. Y dice, ¿por qué probar? Le digo, porque lo que yo quiero vivir es una experiencia estética. Yo, por ejemplo, podría a veces tomo vino, poner al mediodía un pasito, qué sé yo, lo que sea, en un vaso. Pero tomar un vino especial, particular, de mejor calidad, en una copa de cristal. ¿Tá? Donde puedo tocar el tallo de la copa, el cristal, ver el vino cómo da vueltas en eso. Eso es una experiencia estética. ¿Se entiende? En, en lo táctil, en el aroma, en, 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 la, en lo visual del color, cómo, cómo se, se, se mueve dentro de una copa de esa calidad. Esa es una experiencia estética. Miren qué, qué tontera parece, pero no. El tema de que en mi casa siempre hay ramos de flores. Todas las semanas hay un ramo de flor puesto ahí sobre el comedor o en el living. ¿Por qué? Porque es parte de una experiencia estética, de la belleza en la combinación de colores, las formas de las flores. Estamos rodeados de cosas que si tenemos la predisposición de buscar sensaciones estéticas, las vamos a vivir. Vamos a tener que hablar del tema de las experiencias estéticas y la sensibilidad estética. Pero el primer paso, el primer camino para el, el tema de, uh, del estilo pasa por esto, por la parte estética. Acuérdense que la fotografía tiene tres componentes fundamentales, técnicos, comunicacionales y estéticos. Bien, lo primero que me entro a plantear es la parte estética. ¿Está? ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Contin continúa con la comunicación ahí nace el concepto ahí nace lo que necesito expresar y cómo lo voy a hacer el mensaje que quiero transmitir y por qué quiero decir las cosas que digo de dónde salen por qué tengo esa inquietud cuál es el propósito que persigo con mis obras o sea la fotografía es un lenguaje por lo cual cada vez que hacemos una foto estamos transmitiendo un mensaje te guste o no es así ¿Está? No importa si, si, si este, estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Acá sinceramente no me importa, cómo como cuando vos hablas estás transmitiendo un mensaje. Puede ser una tontera lo que digas, o puede ser algo muy, muy, muy importante, interesante. ¿Está? Cada una de tu, nuestras fotos están codificando, estamos codificando un mensaje para dar. En la parte comunicacional tengo que pensar por qué, cómo me voy a comunicar, por qué, qué cuál es el propósito. Y yo después de muchos años de búsqueda entendí que yo en mi foto lo que quería era generar placer visual. Un oasis en la gente. Quiero comunicar un mensaje de esperanza, de una nostalgia linda hermosa de cosas que hemos vivido, quizás cuando éramos más chicos o de nuestros abuelos o de nuestros padres. ¿Está? A través de mis bodegones, quiero quiero transmitir ese tipo de cosas. Quiero transmitir fotos en paisajes idílicos que sean maravillosos, ¿está? Eh, y, y que impacten de una manera espectacular y que te puedas perder la mirada en esos paisajes y aunque sea, tanto sean los paisajes, los bodegones o lo que haga, durante 15 segundos, 20 segundos, te quite de la cabeza toda la problemática diaria, laboral, familiar, económica, y vos puedas perder la mirada en eso y disfrutar de ese momento. Ese es mi propósito. Quiero comunicar eso. No quiero comunicar miseria humana, no quiero tirar más problemas a la gente. No quiere decir que la niegue, pero vos querés ver miseria humana, andá a la esquina de tu casa y la vas a ver. Hay un montón de fotógrafos que algunos lo hacen bien, otros no. Algunos lo hacen con un compromiso realmente y que denuncian visualmente un montón de cosas que pasan en el mundo, otros lo hacen porque les da rédito. ¿tá? Entonces, bueno, si es el propósito de ellos, si es su fundamento, genial. Pero cada uno de nosotros... Tenemos que empezar a ahondar y a buscar qué es lo que pretendemos con esto, qué vamos a comunicar, cómo, de qué manera, de qué voy a hablar en mis fotos. ¿está? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar acá? Un cuaderno y con un lápiz anotando. ¿eh? ¿Qué tengo que averiguar en esto? ¿Cuál es mi propósito al fotografiar? ¿Cuál es la intención de mis fotos? ¿Que produzcan qué? ¿Qué quiero generar? ¿Cómo representaría visualmente eso que quiero expresar en una, en una foto? ¿Está? Y el último punto con el que terminamos es la técnica. La técnica no tiene un fin en sí mismo. La técnica es el medio por el cual nos expresamos. Cada cosa que hacemos técnicamente con nuestras fotos tiene la intención de producir una sensación en el espectador. Esto es clave. ¿Está? La técnica. Muchos piensan que lo importante de la fotografía es la técnica y que, ya con que esté técnicamente bien, tengo una gran foto y no. La técnica simplemente es el medio por el cual nos expresamos. Algunos dicen, bueno, pero para, Gustavo, pero técnicamente tiene que estar bien. Y seguro que sí. Es como cuando escribís. ¿Me entendés? O sea, vos podés escribir horrible, con falta de ortografía, con mala puntuación y todo eso, y no se va a entender nada de lo que está diciendo. Pero lo importante es que tengas una preciosa letra para escribir o lo que estés diciendo el mensaje de tu oración o de tu párrafo. Eso es lo que quiero que entiendan. La parte técnica, lo que está es al servicio de lo que yo quiero expresar, comunicar, transmitir. Ese es el tema. ¿tá? No es un fin en sí mismo. Es lo que necesitamos para expresarnos. Cada cosa que hacemos técnicamente, la poca profundidad de campo y se desenfoca el fondo, la iluminación sectorizada para aquellas zonas de sombra y otras de luz, todo lo que hacemos, la distancia focal que elegimos, todo eso está en función de producir una sensación en el espectador. ¿Qué sensación? La sensación de lo que quiero comunicar, lo que quiero que sienta esa persona, lo que quiero que, que, que reciba esa persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta parte técnica, qué hay que averiguar y básicamente es cómo voy a traducir esa idea, ese concepto, una imagen. ¿Cuáles son los recursos técnicos y tecnológicos que necesito? Pero más aún, cómo los voy a configurar, cómo los voy a relacionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar los flashes, la iluminación, la luz natural, los lentes, la cámara? ¿Cómo voy a usar todo eso? Cómo voy a relacionarlos para que esa imagen exprese lo que quiero que entiendan en mi mensaje. Tenemos que entender que la aplicación del estilo está directamente relacionado con la interpretación. No se trata de hacer las fotos siempre iguales porque ese es mi estilo. Se trata de interpretar lo que se necesita en esa imagen para que exprese el mensaje adecuadamente. Se trata de interpretar lo que necesita el cliente y darle una solución a través de una imagen que sirva para su propósito. Nuestra interpretación va a estar basada en nuestra personalidad y vamos a representarla desde nuestra percepción. Eso va a transformar la foto que hagamos en una obra única, en algo original. Si supimos interpretar bien al destinatario de la foto, habremos hecho un gran trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá como algo fundamental? para mí totalmente fundamental. La interpretación. Hay, hay por ahí este, fotógrafos que se plantean el hecho de decir, eh, pucha, no sé si yo tengo que hacerle caso a lo que el cliente quiere o si no decirle, mira, yo tengo mi estilo y listo, a joderse, este, va a ser así, punto, porque yo... Y no tiene nada que ver lo que están planteando. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Se trata de que yo interprete a esa persona y, y de alguna manera encuentre cuál es visualmente la solución que tengo para darle. Y en base a cómo yo lo interpreto, lo entiendo, lo filtro a través de mi personalidad y utilizo los recursos para fotografiar. Eso quiere decir que no siempre vas a hacer la misma foto. No siempre vas a tener la misma foto. Lo que sí va a ocurrir es que no vas a andar buscando cómo copiarle a otro. Pero lo que vos tenés que hacer es interpretar y decir: Bien, yo lo que interpreto de esta persona, o de esta cosa, o de esta situación, es determinada cuestión. Ok, ¿cómo la representaría? ¿Está? Muchas veces vamos a sorprender gratamente a nuestros clientes con esto. ¿Por qué? Primero, porque van a tener una obra original. Y segundo, porque van a estar sorprendidos. Ellos no se esperaban eso. La gente no se sorprende más viendo fotos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque ve que todo el mundo hace lo mismo. Segundo, porque hacen lo que ellos le piden al fotógrafo. Entonces, el fotógrafo hace lo que le pidió a la gente. ¿Cómo crees que se sorprendan si estás haciendo lo que ellos te pidieron? No existe nada original, nada que, que realmente lo, les voló la cabeza porque no estaba dentro de lo que ellos conocen de la imagen. Ese es el punto. Pero ojo, ojo, hay un punto clave en esto. Hay un punto clave en esto. Tener muy claro que todo va a pasar por el filtro de mi cabeza. Acá, por ejemplo, miren, tengo un comentario: Jonathan Valencia Gaspar dice, hay que separar la fotografía artística de la fotografía comercial para un cliente. Una es muy individual y la otra tiene condiciones puestas por el cliente. No siempre, Jonathan. Yo no estoy de acuerdo en esto. Yo no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Porque puede ser que vos estés trabajando para una agencia de publicidad donde la agencia agarra, te baja un brief y bueno, eso es lo que vos tenés que hacer y se terminó. No hay ningún problema. ¿Está? Y ahí, bueno, te viene la cosa masticada. Pero el 80% de los clientes no te van a manifestar eso. ¿Está? Lo que va a hacer el 80% de los clientes es, mira, quiero que me saques fotos, quiero que hagas esto, necesito fotos de tal producto o, o necesito que... Bueno, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo eh, genero, vamos a charlar, vamos a ver. Y, vo y voy a desarrollar una idea original para vos. Nunca se les ocurra separar lo profesional de lo artístico, lo comercial de lo artístico. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de artistas que se están llenando de plata. Sí, sí, montón de artistas que se están llenando de plata y no necesariamente haciendo arte. Ahí lo tiene, por ejemplo, a Sebastián Salgado, ¿está? El tipo hace fotografía documental y en algunas galerías se vende como arte y, y él nunca se propuso hacer fotografía ni comercial ni artística ni venderla así. Y como ese hay un montón de casos, entonces no pasa por ahí la cuestión, ¿eh? Yo entiendo Jonathan tu planteo porque nos han metido esto durante siglos en la cabeza, siglos, durante años en la cabeza, pero no es así. No hay una fotografía comercial y una fotografía artística. No, es tu fotografía que vos vas a encarar. Mira, yo hago fotografía publicitaria, está bien, generalmente y la, el 99% de las veces no trabajo con agencia, trabajo directamente con las empresas, pero me llaman por el tipo de fotografía que yo hago, que es el mismo bodegón que hago, vamos a decirle. Artístico expresivo. Nada más que interpreto los lo de él, el producto que tengo que fotografiar, y trabajo en consecuencia de eso. Pero vas a ver que tengo fotografías con fondo blanco. Donde, ¿Por qué? Porque lo, interpreto que lo que él necesita, por ejemplo, es una fotografía para catálogo de esa pieza de un motor, por ejemplo. Ok, listo. Y otras veces no. Hago un, un bodegón muy elaborado. A veces incluyo gente, a veces no. Claro que le transmito la propuesta a, 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 mi, a mi cliente y trato de convencerlo de eso y le explico todo lo mejor que puedo y de que él se enganche con la idea. Pero de eso se trata. ¿Pero ¿qué, qué, qué hace aflorar todo eso? ¿Qué hace aflorar la interpretación? ¿Qué hace aflorar toda esa búsqueda? Mi personalidad, mi forma de ponerme tras la cámara, lo que yo pienso, lo que yo creo y todo lo que conozco de los recursos técnicos y tecnológicos para combinarlos y que dé ese resultado que yo estoy esperando, que estoy imaginando. No voy a estar esperando que el cliente me diga lo que tengo que hacer. Con una agencia de publicidad sí puede pasar eso. Porque sobre todo las agencias de publicidad... A ver, a veces está bien porque ellos están manejando toda una línea de comunicación. Perfecto. Y necesitan un tipo de imagen para ese, esa línea de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te van a pedir. No, cual no quiere decir que vos no puedas aportar cosas de tu visión. ¿eh? Atenti. Bien. Pero, y que sean superadoras. ¿Mm? Pero tengamos en cuenta esto, porque lo que ha ocurrido durante muchos años es eso. Ah, no, lo mío es artístico. Ah, no, lo mío es comercial. Entonces, no. Y ahí estamos errando, ahí estamos perdiendo un montón de plata. Fotógrafos profesionales, atentos con eso. ¿Está? Bien. Ahora, ahora, quiero terminar con esto, con lo que veníamos hablando interpretar interpretar es la parte crucial en esto interpretar para ver cómo voy a decir eso a través de los recursos que tengo qué mensaje quiero transmitir y lo voy a hacer a través de la estética que, que, que me llena que me satisface que me da me da visión me entienden de ese tipo de estética que de alguna manera comprendo y, y me impacta y me impresiona porque es lo que vivo porque se relaciona con mi personalidad como les decía, lo de las sombras y las luces, ¿tá? que emocionalmente para mí eso fue muy fuerte cuando yo descubrí el barroco, descubrí a Caravaggio. Y, y por otro lado veía a otros, a otros pintores de la época y no era lo mismo. Entonces, eso de alguna manera empezó a producir en mí esta cuestión de un tipo de, de estética particular, de imagen particular, que yo, yo me sentía, digamos, de alguna manera... Eh, ¿cómo se dice? Identificado con esa forma de fotografiar. Y como no tenía, por ejemplo, modificadores para que generaran eso que yo quería de los rayitos de luz, de las sombras y, y luces, qué sé yo, bueno, terminé en la búsqueda, terminé agujereando cartones y haciendo ese tipo de cosas, lo que llamamos hoy las máscaras. ¿Está? Pero esto es válido para los fotógrafos profesionales y para los aficionados, para todo es válido. ¿Está? Pero los pasos básicamente son estos. Vamos con la parte estética, vamos con la parte comunicacional y después vamos con la parte técnica, que son los tres aspectos de la fotografía. ¿eh? Pero es la única manera en que podemos ir desarrollando un estilo. Si no tenés todo un desarrollo estético, ¿tá? Si no tenés todo un desarrollo estético, ¿cómo vas a tener un estilo? No podés comprar un estilo. No podés comprar preset que te van a dar un estilo. No. La técnica está al servicio de lo que vos vas a crear. Lo que vos estás haciendo cuando compras unos presetos, cuando vos estás copiándole a un fotógrafo, y no vamos a hablar si está bien o mal fotógrafo, copiar fotógrafo. ¿eh? No jodamos con eso. Otro día lo vamos a seguir charlando. Eso. Pero cuando vos estás, estás haciendo eso, no estás desarrollando ningún estilo menos propio. Ah, porque mi estilo es este. No, mentira, si sí, compraste los presets y estás copiándole a Fulano, que hace ese tipo de fotos. O sea, eso no es tu estilo. ¿Estamos? Entonces empecemos a entender esto. Los recursos técnicos no son un estilo. Los colores no son un estilo. La edición que hagan no es un estilo. Son todos recursos técnicos para expresarte. Tu estilo básicamente es el contenido. Es lo que tenés para expresar. Es el mensaje que tenés para dar. Ese es tu estilo. ¿Y de dónde se nutre eso? De tu personalidad, de tus experiencias de vida, de tu estudio, tu conocimiento. Fíjense lo que hablábamos recién. ¿tá? Fíjense lo que decíamos recién. Recién decíamos algo muy, muy claro. Decíamos que eh, el tema de la sensibilidad estética nace del estudio. ¿Está? Del estudio que llevamos adelante. ¿Para qué? Para de alguna manera poder tener una visión. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo porque, porque está bueno. La sensibilidad estética. Ah, aquí estamos. La sensibilidad estética surge del proceso de afirmación del ser humano cuando su sensibilidad humana, tenemos una sensibilidad, ¿tá? se ha enriquecido gracias al estudio. Si vos no estudias, no tenés conocimiento de lo que te va a sensibilizar en una obra de arte, no lo vas a buscar. A ver, yo quiero que entienda una cosa, ¿eh? Vamos a algo claro. Que a vos te guste cierta música, que a vos te guste ver ciertas cosas, ciertas películas o ciertas fotos, qué sé yo, no quiere decir que tengas desarrollado una sensibilidad estética. O sea, te gusta ver eso. No tenés ni idea por qué, pero te gusta. Punto, nada más. Desarrollar la sensibilidad estética es cuando vos podés ponerle nombre a esas cosas que te pasan con eso. ¿Está? porque estás enriquecido con el estudio. Entonces, vos ves una foto y dices, qué impresionante la textura y el trabajo de la luz, cómo se va degradando para dar bien la forma. Una persona que no sabe fotografía, eso no lo aprovecha. Sí, linda la foto, sí, está linda, es llamativa, pero todo lo otro no lo aprovecha. El impacto emocional que puede causar el fotógrafo a través de los elementos que juntó y cómo los iluminó y compuso, por ejemplo, y comprendes el mensaje la búsqueda de fundamentos que le permiten establecer juicios de opinión, de opinión. o sea, vos pinté tal cosa, yo opino esto, de tal cosa opino aquello, y alguien dice, pero pará, ¿por qué vos opinás esto de, de esa cosa? Por tal, por tal, por tal, por esto, fundamentos. Lo que hace eso es permitirte tener toda una base sólida para tomar decisiones. Decisiones que se van a ir nutriendo con qué? Con experiencias estéticas. ¿Por qué? Porque vos tenés ya una predisposición a esa sensibilidad estética. Estás queriendo vivir momentos estéticos en las cosas comunes, en todo lo que te rodea, en el jardín, en, en, en las flores del florero de tu casa, en la copa que tengas, como contaba hoy, en lo que sea. Miren, a mí me, me encanta comprar todo este tipo de cositas. Tengo ahí, gracias a Dios, unos amigos que son. Este, este tintero es increíble. ¿Ah? Este. Me encanta comprar estas cosas de bronce, plata y qué sé yo, porque son bellas, hay un trabajo hermoso en eso y a veces me encanta estar mirándolas y ver. Todo eso son experiencias estéticas para desarrollar esa visión. ¿Está? Por ese punto vamos. Muy bien, muy bien. Uh. Adrián Carita, muchas veces la gente te encasilla según tu estilo, muchas veces te valora por tu capacidad de los trabajos que haces y tus fotos los deslumbran. Pero si no sabes o no aprendes a complementar esa parte artística con la parte, digamos, comercial, o mejor dicho, de aprender a comercializar tus fotos, queda apoyando en que sos un gran fotógrafo, pero no avanzas económicamente. Y esa parte vaya que ayuda al entusiasmo y a ir por más. Abrazo, exactamente. Tienen que compartir mal esto. Vamos a compartir así. A ver dónde está. Acá debe ser. Debe ser por acá. ¿Por qué estoy repetido como tres veces? ¿Qué estoy haciendo tan mal? Espera un segundito. A ver, vamos a ver. Bien, sí, estamos de acuerdo en eso. O sea, eh, vos, vos, una de las cosas que puedes hacer es este, tener una visión personal, tener un estilo, tener una forma de expresarte. Todo eso está muy bien, todo eso es muy bueno, pero sí es importante que entendamos lo siguiente. Eh, como dice como Irán, dice está bueno el tema de, eh, de expresarse, de tener un estilo común, una cosa. Y está bueno saber comercializarlo, eso, sobre todo si te vas a dedicar profesionalmente, está bueno. Ahora, vamos a atento a una cosa. Vamos por partes. No entiendo qué pasa con esto se pone así. Bueno, vamos por partes. Primero es lo primero. Lo técnico, lo, lo, lo estético, lo comunicacional, todo ese conocimiento. No primero aprender a venderse. Primero lo primero. ¿Estamos? Entonces... Eh, Che, en serio, ¿por qué aparezco tantas veces repetido? Zoom está como descontrolado. A ver si salimos de ahí y me vengo para aquí. Este, es muy raro esto. Pero bueno, eh, si yo quiero compartir, vamos a compartir pantalla. ¿Qué pasa si hago así? ¿Y qué pasa si hago Sirve así? Sirve para los propósitos de. Silencio, silencio. Y Jorge Lea, bueno, bueno, mucha gente saludando. Ahí estamos. A ver ahora. Bien. Eh, ¿Ves que de vuelta me está haciendo esto, che? Es raro. Bueno. Quiero, eh, me gustaría que veamos el tema de. Eh, las preguntas de, de, lo que, de, de los comentarios, de las opiniones. Pero antes quería decir algo. Por ejemplo, eh, y esto sobre todo para los profesionales, una de las cosas que muchas veces se habla es lo siguiente. Por ejemplo, quiero mostrar esta foto que es de mi buen amigo Emanuel Convín. ¿Está? Ahí estamos. Y el punto es el siguiente. Alguien, si alguien me viene a pedir que haga esto, ¿lo puedo llegar a hacer? Yo creo que puedo hacer un buen trabajo. No creo que lo pueda hacer tan bueno como lo hace Manuel, pero creo que puedo hacer un buen trabajo porque tengo todo un conocimiento técnico y todo lo que sea. Pero lo que va a pasar es primero lo siguiente. Primero, no lo voy a disfrutar. ¿Está? Porque no es mi forma de expresarme. Segundo, no me va a salir tan bien como lo de él. Tercero, puedo decir que no si quiero, porque no es el tipo de fotografía que yo hago ni como yo me expreso visualmente. Busca otro. Cuarto, es muy difícil que vengan a pedirme eso. ¿Por qué? Porque si alguien te va a contratar por algo es porque ve el tipo de fotografía que vos haces. El problema es que si vos haces fotografías del, mon, del montón, está, de lo que hacen todos, entonces ese tipo de fotografía, ¿qué quiere que te pidan? ¿Qué querés que, que esperen algo especial de lo que vos vas a hacer? Si tus fotos son del montón. ¿Está? Ahora, si vos tenés una línea, una forma, o vamos a llamar un estilo, una manera, va a haber gente que le va a gustar mucho. Y Mira, te venimos a ver porque vemos tus fotos, nos parecen genial, bárbaro. Por ahí va la cuestión. ¿Está? Esa es la parte que tenemos que tener bien, bien claro en esto. Porque esa es la parte que por ahí no se entiende muchas veces. Entonces, a mí no me vienen a pedir fotos así como estas de Manuel o cosas por el estilo. Porque saben que no es lo que yo hago. Ven mi página web, ven mis cosas y qué sé yo, y listo. No me van a llamar para esto. Es así de simple. Eh, Adrián Gritá dice: cara, me veo bien, no toco nada. Bueno, no toco nada. Muy bien. José Miguel Jiménez Arco. Gustavo, ¿qué opinas sobre este titular que en España ha creado cierta polémica? Una fotógrafa de Magnum Premio Nacional, Cristina de Middel, fotógrafa hay que dejar hay que dejar de pedir a la fotografía que sea verdadera porque no porque no se le pide a la literatura ni al cine y yo estoy totalmente de acuerdo ¿eh? a ah, mí lo lo quiso Adrián y yo no toqué nada ¿eh? yo no hice ninguna cagada así que bueno vamos a quedarnos ahí por la duda, pero me parece fantástico José Miguel que, que alguien diga esto ¿eh? y me parece fantástico porque tiene razón ¿está? o sea tiene razón ¿En qué sentido tiene razón? En que mmm, la fotografía no es la realidad y no es la verdad, es una interpretación, es una representación. Eso me parece 10 puntos, ya estoy totalmente de acuerdo con eso. Uy, estamos tremendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de compartir por aquí y vamos a hacer, pero que te voy a hacer una manganeta acá. Vamos a ver cómo me sale. Eh, antes de seguir, vamos a hacer una cosa, porque ya que estamos eh, y después ya volvemos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Presten atención, ¿qué va a ocurrir con esta cuestión del estilo? Y me gusta poner este ejemplo porque es un ejemplo, me parece que es interesante. Yo puedo fotografiar botellas así como la que están viendo, o como esta, o como esta, o como esta, o como esta en vino blanco, o como esta en vino blanco, de acuerdo a qué a los intereses que yo veo que necesita mi cliente. ¿Está? Básicamente el punto es ese. No tengo que hacer fotografía de botella como todos los demás hacen o como debería ser. No, 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 no. Interpreto y utilizo todos los recursos. ¿Está? Ese es el tema. Interpreto y uso todos los recursos que yo creo necesario para esa necesidad visual que hay. Sea un cliente, sea un trabajo, una fotografía de estilo, sea un taller, lo que sea. Si yo quiero enseñar algo particular, voy a buscar un tipo de fotografía donde eso se ponga de manifiesto. Bueno, los intereses de esa foto son eso. De eso se trata esto. Todo ese recurso técnico, toda esa batería de conocimiento técnico-tecnológico es para expresarte. ¿Está? Y en ese sentido me parece fantástico. Para cerrar esta parte y irnos ya directamente a la si todo bien, ya saben que está a la venta y gracias a Dios se está vendiendo un montón el libro Rompiendo el secreto de la fotografía. ¿Está? ¿Te imaginas haciendo fotos que reflejen tu propia percepción de las cosas? Sinceramente lo que muchos me han comentado y me están diciendo es que si sí, este libro les está cambiando su forma de ver y quizá de fotografiar. ¿Está? Básicamente es eso. Así que, bueno, aquellos que quieran el tema de eh, comprar el libro, tranquilamente pueden entrar. Lo pueden comprar para Argentina en formato físico, para el exterior en ebook. Y pueden entrar a lo que es este la web. Miren, vamos a hacer así. Les voy a compartir. Vamos por aquí. Acá www.gustavopomarfotografía.online. No escribí nada, qué grande. Vamos. Fotografía.online. Vamos a la plataforma. Y ahí lo tienen. ¿Está? Rompiendo el secreto de la fotografía, ¿te imaginas haciendo nada? Comprar, bueno, van ahí, le dan clic. Y ahí pueden elegir ebook, libro físico, la tienda online para Argentina. Y listo. Dentro del libro ebook, en ebook tienen también para Argentina o para el exterior. Físico solamente acá. Entran, compran, pueden comprar por PayPal, tarjeta de crédito, lo que sea. ¿Estamos? Eh, creo que es un libro muy interesante para aprender acerca de metodología. De esta búsqueda de estas experiencias, de, de este crecimiento en, en lo que es la fotografía, eh, a través de, de, de expresarse visualmente. Así que bueno, ahí está. Gracias a Dios, llevamos ya. Mañana se va a cumplir la primera semana de venta y las expectativas se superadas. Gracias a Dios, están, mucha gente está comprando el libro. Estoy muy contento con esto. Eh, y, y buenísimo. La verdad que me pone genial. Este, y. Para los amigos del sur de nuestro país de Argentina, 17 y 18 de abril en El Calafate, Santa Cruz, iluminar el desafío de la fotografía. ¿Está? Ahí van a tener este, vamos a ver, volvemos a los talleres presenciales, si Dios quiere, así que ya tenemos mi primer taller presencial del 2021, donde vamos a estar viendo mucha teoría, pero también vamos a estar practicando bastante. Son dos días intensos, bien fuertes de fotografía. Donde vemos teoría y práctica, aplicamos lo que vemos en la teoría. ¿ta? Toda la información la pueden obtener en gustavopomarfotografía.com. Muy bien. Para que no me parezca más eso de que se me repiten este, las cosas. Voy a ver si puedo hacer esto así. A ver si lo llevo acá. ¿Ves? Ahí está. Entonces, acá puedo leer sus preguntas y no tengo que estar compartiendo. Muy bien, vamos a ver. Alejandro Rincón, felicidades por el libro. Arrancando, bueno, Alejandro tuvo este fin de semana en un taller que estuve dando de online de fotografía de producto y le ha gustado mucho. Gracias, Alejandro. José Espinal Jorge, ¿tiene un, en proyecto colocarlo en Amazon Distinguido Pomar? Sí, pero por el momento no, porque las condiciones de nuestro país no lo permiten todavía. Así que bueno, pero ya veremos más adelante. José Miguel Ángel Arcos, anímate a hacer una propuesta para extranjero libro más portes. Eh, bueno, bueno, hay que charlarlo. está buena la idea. Alejandro Rodríguez. Hola, Gustavo. Yo lo compré al libro. ¿Me puede informar cuánto demora y por cuál medio lo envío? ¿Puedo hacer un seguimiento del envío? Ah, bueno, me comunico con los chicos que te avisan, Alejandro. Eh, Equivel Campos para el Físico para Colombia. Todavía no, solamente ebook. Mirta Virénia Rodoso. Romper estereotipos es el desafío de cada artista. Exactamente. Romper paradigmas es el punto fundamental. Carlos Torres dice, no se ven las fotos de botella. ¿No se vieron las fotos? No se ve nada. Uy, estoy con un tema acá. ¿eh? No estamos viendo las fotos, no estamos viendo las fotos. Eh, a ver. Pero qué pedazo de, de, de cosas me pasó y que estoy. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver. Esperen un segundo. Hoy me parece que Zoom tiene vida propia. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Ahora sí, me calculo que están viendo. Esperemos que sí. Ah, bueno, qué genio que soy. Yo también estoy inspirado. Ahí vamos. Eh, lo que decía de las fotografías de botella. Generalmente te dicen, bueno, una fuente de luz bien grande al costado y listo, pero puedo poder fotografiarlo así, ¿está? O poder fotografiarlo de esta manera, o poder fotografiarlo de esta manera, ¿está? Según la necesidad, según el producto, según la comunicación, el vino blanco puedes presentarlo así o puedes presentarlo así. No importa la, lo, lo, digamos, lo que la forma en que lo vayas a hacer va a estar en consonancia con lo que tenés que transmitir de eso. Pero necesitamos tener este desarrollo de esta sensibilidad estética, de estas experiencias estéticas que nos permitan crear todo esto. ¿Ah? Ese es el punto más importante. Bien, perfecto. Eh, espero que se hayan visto. Ahora las las fotos, vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos, sí, ahora sí, ahora sí vio sí, que se vieron, muy bien. Este, Héctor Purita dice: Te juro que siempre que te escucho haces comentarios que me incomodan, pero por eso necesito seguir escuchando y aprendiendo. Bueno, Héctor, este, me encanta que te sirva, por lo menos. No, no que te incomoden. Eh, bien, ahí ya estuvimos viendo. Vamos a ver otros comentarios. Fotografía del Delmont. Claro. Del montón, ¿viste? O sea, no es no, nada raro. Este. Árabe, este ta, 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 muy bien. Lo de Cristina de Middle. Me encantó eso, ¿eh? lo voy, la voy a buscar a esta chica y voy a leer sobre eso. Porque es lo que yo vengo hablando durante años. Este. Y que una mujer de. Una fotógrafa de Magnum, Premio Nacional de Fotografía, ahí en España, todo, que se ponga a decir esto, hay que dejar de pedir a la fotografía que sea verdadera, porque no se le pida ni lo, lo mismo a la literatura ni al cine, me parece genial. Este, vamos a ver otros comentarios por acá atrás. Piera me dice, ¿cómo diferenciar a alguien que tiene un estilo de alguien que hace siempre lo mismo? Mirá, en realidad yo eh, creo que vos podés verlo en la evolución. En la evolución. Porque tampoco esto ahora decir, ah, bueno, yo tengo mi estilo pero no quiero hacer siempre lo mismo, entonces vengo haciendo cualquier cosa. No. Vos lo, viendo, lo vas viendo en la evolución de los años. Por ejemplo, cuando vamos a, a tomar viste, un, un referente importante, pero Picasso, cuando tuvo su etapa azul, no fueron dos semanas. ¿Está? Pero bueno, fue un tiempo, fue un proceso y después de ahí saltó a otra cosa. Y aparte, Picasso no empezó pintando eh, cubismo. Entonces... Hay evoluciones. A lo largo de la carrera vos vas viendo que hay evoluciones. Lo que pasa es que ahora parecería que todo tiene que ser super express, rapidísimo, ¿viste? Porque el mundo anda así, y esto no es tan así. ¿Viste? ¿Por qué? Porque va de acuerdo con nuestra evolución, con nuestra personalidad, con nuestra forma. Ese es el punto. Al igual que hay buen o mal fotógrafo, dice José Miguel Jiménez Arcos. Eh, también hay buen y mal cliente, eso seguro. ¿eh? Quizá el buen cliente es el que ha mirado tu trabajo, le ha generado confianza en tus capacidades y te deja trabajar libremente. Obvio que te comente el cliente que le apetece transmitir, seguro. Y por ahí hay clientes, y a ver, aparte siempre digo, uno siempre puede decir que no. Pero aparte, eh, yo creo que hay clientes que de alguna manera nos faltan el respeto. Y los fotógrafos se dejan faltar el respeto. ¿En qué sentido? En que no sabemos ganarnos nuestro espacio ¿tá? a través de. Como eh, hablaba la vez pasada. Eh, no, esto creo que lo hablé en, en el taller que di el, el fin de semana. Cuando vos vas al médico y el médico te da un diagnóstico, utiliza una terminología que no entendés nada. Vos terminás diciéndole, Doc, ¿eso es jodido o no? ¿Es grave o qué onda? O sea, ¿viste? pues no entendiste nada. Pero cuando nosotros hablamos, decimos, no, vamos a hacer una fotito linda, ¿eh? lindita, lindita, y le vamos a poner lucecita. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no hablas con terminología técnica? ¿Por qué no decís que la idea sería trabajar sobre un lenguaje objetivo y una forma, digamos, figurativa, este, para que lo que expresemos, Entonces, ese tipo te va a decir, che, pero... ¿Y cómo sería eso? Y ahí puedes explicar cómo pensás construir tu foto y, y los signos y símbolos que vas a utilizar, porque tal cosa es un signo importante dentro de tu producto, porque es con lo que le asocia la gente. Habla así. No hablé como un burro que no sabe nada y dice, vamos oh, una fotito y linda, y después que te respeten. O sea, pero necesitamos tener ese conocimiento también para expresarnos como corresponde desde la terminología técnica que tiene la fotografía, que es importante. Claro, lo que pasa es que ahí también tenemos el problema. O sea, en vez de hablar de un reflector que va delante del flash para, para eh, digamos, de alguna manera condensar la luz, que va... A... No, hablamos de la cacerola, ¿viste? La cacerola, que, ¿por qué somos cocineros? O el, el chirimbolito, el chirimbolito que va delante, o tener el cosito del, del, del trípode. Y después queremos que nos respeten. Ay, Dios mío, nos falta pintarnos la cara, viste, y andar. Son más serios que nosotros. Pero bueno, eh, sí, estoy convencido. Hay clientes que no nos merecen. Julio Contreras dice, así es, la mayoría de los clientes no tienen claro lo que quieren. Llegan a ti por tu arte. Lo artístico debe estar siempre ligado a lo que se haga. Somos intérpretes gráficos. Exactamente, Julio, muy bien expresado. Vero Madrid dice, eso que decide saber qué comunicar tiene que ver con la meta que tenemos como fotógrafos. Creo que va por ahí. Sí. Porque de alguna manera tus fotos van a revelar eso, lo que vos pensás, lo que vos querés decir, lo que querés transmitirle a todo el mundo. Sean clientes o sea, o sea o además vos trabajás para un cliente y puede ser que ese cliente sea el receptor de, de tu imagen o puede ser que sea el canal para que reciban un montón cuando es fotografía publicitaria. Entonces, eh, sí tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con lo que vos estás queriendo expresar y decir. En todas tus, todas tus fotos. Por más que sean totalmente técnicas, lo que sea, ¿eh? no hay ningún problema en ese sentido. Eh, vamos a ver qué tenemos acá. Paulares, de todos modos, creo que todas tus fotografías tienen un hilo conductor que es de tu manera de iluminar. Ponele. Ponele. Y, y voy a decir desmás, yo creo que lo he comentado ya alguna vez, pero he tenido amigos que me han dicho, no. Yo, Vos en estos 10 años, 8 años has evolucionado mucho. Tus fotos antes eran más oscuras, ahora son más luminosas. Evidentemente ahora te sentís mejor que antes. Viste, tengo amigos que son medio que vienen a psicoanalizarme. Este, pero bueno, te das cuenta que de alguna manera hay una cuestión. Puede ser que la forma de iluminar, porque yo encontré en la luz la, la forma de expresarme, encontré un propósito en la luz. Esa cuestión de que la luz cuando resplandece en las tinieblas, en la oscuridad, trae esperanza, trae vida, trae salvación, trae una, una soga para agarrarse de algo. Entonces, la luz para mí es un componente tremendo en la fotografía. Y puede ser que por eso eh, quizás sea lo, lo más notorio. ¿Está? Víctor Tavares Hidalgo. Hola Gustavo, he comenzado a leer el libro. La verdad es una obra de arte intelectual, no tiene desperdicio. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, me alegro. Una eh, abuela allí. Hola, Gustavo. Tengo una duda. Me gustaría saber por qué nuestro material fotográfico en crudo no lo debemos compartir al cliente. ¿Por qué motivo y qué se hace? Mira, eso es relativo. ¿En qué sentido? Eh, a ver, si, trabaja, si estás trabajando para una agencia, la agencia te pide eh, un, el crudo porque tiene sus retocadores. Bueno, es un arreglo que vos haces de antes. ¿Por qué? ¿Por qué no, el cliente no tiene que ver todos los crudos? Porque es, está viendo tus intimidades. Básicamente es eso. ¿Está? Y no solamente está viendo tus intimidades, sino que además lo que está viendo que sería agradable no lo ve en todo su potencial. Yo, para mí, mostrarle a un cliente el crudo ¿entendés? para que elija a ver cuál foto quiere que le, le edite puede ser tremendamente decepcionante para el cliente. Y segundo, y segundo, el punto es el siguiente. No estás mostrando realmente la obra. ¿Por qué? Porque tú, la fotografía es la captura y la edición, querido. ¿Por qué me va a mostrar la, la cosa por la mitad? O sea, yo no te voy a mostrar mi foto por la mitad. Olvídate. No voy a dejar ni un pelo de lugar, ¿me entendés? Para que me pueda decir, che, ¿y eso se le podría...? No, está perfecta la obra terminada. No hay forma. No hay cosa de agregarle ni de quitarle, porque está equilibrada, perfecta, transmite, tiene impacto visual, todo. Básicamente por eso. El problema saltó cuando un montón de gente que no sabe nada de fotografía, sabía mucho de marketing, pero no de fotografía, hace 15 años atrás, o un poco más quizás. Se metieron en este rubro, ¿me entendés? Porque estaba bueno para, para ganar plata en ese momento, y qué sé yo, y desvirtuaron la cuestión. Hagamos 5.000 fotos, 8.000 fotos, lo que sea. ¿Quién se va a poner a editar eso? Nadie. ¿Entendés? Entonces, en lugar de hacer todo un, un grupo de fotos que a vos te sirva, que no, no tienen que superar las 800 fotos en una boda, o 1.000 fotos, como máximo, como una locura, para entregar 200, ¿está? ¿ah? esas 200 editadas, terminadas, perfectas, ok, es la forma de trabajar, porque yo te estoy mostrando mi obra completa, cada una de mis fotos. Pero eso de andar mostrando las intimidades me parece que es un tema, ¿no? Eh, a ver, a ver. Bien. Otro Alejandro Rincón, tener un estilo me ayuda a filtrar los clientes desgastantes y robatiempo. En cierta manera sí, también. También, porque va a venir directamente por... Vamos a hacer este trabajo. Quiero que lo hagas vos. Tus fotos me gustan. Está bueno. Eh, Adrián Gretel dice, ¿Nos ven Rossi sin edición? Exactamente. ¿Te has de cuenta que vas a atender al tipo en pantufla, pantalón corto y camisetín. ¿Viste? Despeinado. Eh, el cliente debe mostrar lo mejor de lo mejor. Nada más. Un chef te muestra el plato listo para degustar. No te muestra los ingredientes visto, o lo que sea. Eh, Alejandro Rodríguez dice, un gran concepto encontrar el propósito de la luz y también saber interpretarla para comunicar lo que quiero expresar. Eh, bien, bueno, en mi caso particular el propósito de la luz es ese. Y es un análisis que, que saqué de un montón de cosas. ¿Está? El famoso se me hizo la luz, tuve una revelación, entendí algo. ¿Está? La Biblia dice que Dios es luz luz que, que, que te permite comprender, ver y entender una de cosas. O sea, la luz está relacionada con cosas impactantes, maravillosas, impresionantes, positivas, porque todo lo que está en la oscuridad no, no gusta mucho que salga a la luz. ¿está? Pero la forma en que yo encontré de, de que esa luz tenga un protagonismo absoluto es a través del de claroscuro. Básicamente entonces sí creo que tenemos que desarrollar esos conceptos pero vamos de vuelta al principio arrancamos por la parte estética y para poder hacer un análisis de, de lo que me gusta me satisface me llena en lo estético necesito tener un conocimiento necesito estudiar ¿tá? para qué para poder entender para poder tomar decisiones para poder aprovechar experiencias estéticas acuérdense que alguien no es muy difícil que alguien eh, puedo disfrutar de algo que no conoce. Porque no lo conoces, no disfrutas de eso, que eso no sabes si está bien, si está mal, si... Me parece interesante, me parece lindo. Pero los, encima los que producimos arte o producimos fotos, no podemos quedarnos simplemente en lo que me gusta o no me gusta. ¿Ah? Porque aparte es, es, es algo mediocre y no vas a crecer nunca porque no sabes en qué tenés que crecer. No te cuestionás. No desarrollas nada propio tuyo de tu visión. Eh, Sergio Rueda, pero también, ¿cómo te pasó a vos que cambiaste un poco tu estilo? Uno que va creciendo en su arte va variando su estilo. En realidad, Sergio, lo que va variando es tu personalidad porque vas madurando. Porque la vida te expone a cosas, a frustraciones, a alegría, a desavenencias, a un montón de cosas que te hacen madurar y te hacen ver la vida de otra forma. Te hacen te hace valorar este, más algunas cosas que antes no les prestabas atención. Y además de eso hay una evolución técnica y tecnológica también. Entonces, por ejemplo, el hecho de que empiecen a aparecer cámaras con mayor rango dinámico, bueno, te va a permitir otro tipo de cosas y si vas aprendiendo cosas que la tecnología te va dando y las vas aplicando. Básicamente va por ese lado. Pero no es porque yo me, me propongo variar mi estilo. Che, no, tendría que variar mi estilo. Bueno, bueno perfecto, cambia tu personalidad. Por eso no es tan desesperante esto. Porque yo sé que en la medida que voy madurando, voy cambiando, voy pensando diferente, mis fotos van teniendo otra, otra dinámica, van teniendo otra cosa. Pero entendamos esto, esa evolución. Claro, porque ¿qué pasa? Que uno ve, aparte, de la evolución de, de, de. Hablábamos de Picasso, hablábamos de Dalí, hablábamos de un montón de esos tipos. Y vos ves la evolución y dices, claro, mira el tipo cómo ha Lo que no tomas en cuenta es que esos fueron 50 años, 60 años. Esa evolución. ¿Entendés? A lo largo de toda su carrera. Ese es el punto. El otro problema que tenemos ahora es que creemos, presten atención, creemos que es importante que los cambios sean rápidos en la personalidad para que cambie el estilo ¿Por qué? porque estamos mucho más expuestos a ver. ¿Está? Ese es el punto. ¿Qué sé yo? Fotos mías o fotos de alguien ustedes ven todo el tiempo y un montón, constante producimos mucho. Entonces llega un punto que vos estás viendo mucha obra genial, pero no estás viendo en el tiempo. Si vos verías dos, tres fotos, cinco, diez ahora, dentro de unos meses otro tanto, dentro de un año ves otras diez, quince, veinte fotos, y así, podés ir viendo una evolución más gradual. Pero cuando todo el tiempo estás viendo, es como no es tan fácil ver esa, esas diferencias. ¿Está? Entonces ese es el punto. Yo creo que la manera. Una, hoy alguien preguntaba, eh, el, el, ¿cómo, cómo nos damos cuenta de alguien que hace siempre lo mismo, o que tiene un estilo. Primero, principal, básicamente esto, lo vas a entender, lo vas a ver en el tiempo. Pero el tipo que hace siempre lo mismo, yo creo que eh, básicamente en sí no interpreta y cada cosa que hace la hace de la misma manera. Por ejemplo, vamos a fotografiar botellas, sea lo que sea, te va a clavar la botella, el flash ahí al costadito, siempre igual, bien grande para que se haga la franja de luz, punto. Y ni siquiera va a variar, a veces franja chica, franja grande, solamente el contorno, que sea de atrás, que no haya de atrás, o sea, no. Porque eso se hace así, punto. Y todo el mundo le gusta que yo haga eso, lo voy a hacer de esa manera. ¿Está? Creo que por ahí pasan las cuestiones. Pero, pero insisto, la evolución en el estilo... Es algo que lleva tiempo, son años, porque tiene que ir cambiando tu personalidad, tu forma de ver la vida, de ver las cosas. Puede ser que tengas alguna experiencia traumática y que después de, un, de poco tiempo, boom, cambie todo violentamente porque bueno, bueno pero ahí estamos hablando de condiciones diferentes. ¿no? Eh, Carlos Torres, ¿Más del estilo es único en el tiempo o evoluciona constantemente? Evoluciona. Evoluciona con tu personalidad. ¿Está? Por eso el punto es, que si vamos a ponernos a buscar y a trabajar en esto, yo entiendo que este es un camino válido. La parte estética primera, la comunicacional después, y por último, la parte técnica. Ahora, pues entonces lo último que tengo voy a aprender es la técnica. No, no, no. Vos tenés que aprender muchísima técnica, ser perfecto técnicamente, dominar y manejar todos los recursos. Técnicos y tecnológicos. Fíjense, siempre hago la misma claridad, ¿por qué? Porque los recursos técnicos son todos los conocimientos de la aplicación de la fotografía. Esta cuestión de lo que es la profundidad de campo, la diferencia en, en la distancia focal, el tema de la iluminación, el tema de la composición, todo eso tenés que entender, manejar la edición, todo es técnico y tenés que ir cada vez acrecentando más. Y eso se estudia, se aprende, se aplica, punto. Lo que estamos hablando es de lo otro. ¿Está? de las decisiones que vas a tomar. ¿Por qué poca profundidad de campo? ¿Por qué mucha profundidad de campo? Y ahí está cuando tenés una respuesta patética. ¿Y por qué es lo que se usa y lo que queda más lindo? Me parece que está bien así. Eso no tiene fundamento. Si no tiene un fundamento es porque no hay una búsqueda, no hay un estudio, no hay un conocimiento que te permita tomar decisiones, qué es lo que va a hacer, que vas a desarrollando una manera particular de fotografiar. Ese es el punto. Alejandro Recónde ¿crees que el estado emocional del momento influye en la estética de la foto que estoy haciendo? Eh, yo creo que en cierta manera sí. No, no en la estética, sino en, la, en el mensaje que vas a dar, en la comunicación más que en la estética. Está bien. Pero no, eh, probablemente estéticamente pueda llegar a haber alguna que otra cosa, cambio, pero me parece que el cambio más importante se va a ver en la comunicación. Ahora, como profesional, no debería verse. Esa es la parte que un profesional tiene que tener como, como medio sabido. ¿no? Te va a costar mucho más que si te hubieras, viste, pum para arriba, bárbaro, emocionalmente genial. Te va a costar mucho más eh, poder lograr ese resultado. Pero, a ver, si vos tenés que sacar fotos a, un, a una boda y ese día te levantaste mal y todo, qué sé yo, y los novios no tienen la culpa de eso. Vos tenés que dar tu 100% con todo en base a todo lo que planificaste y todo lo que hablaste y todo. Pero bueno, es la parte más difícil. El aficionado no tiene que, digamos, que lidiar con eso, en cierta manera. No hay problema ahí porque el aficionado de última no, no fotografía ese día y se terminó, viste no hay mucha historia. Pero el profesional sí debería tener ese aspecto muy, muy claro, porque ahí, en cierta manera, es donde... Donde vamos a, a mostrar que somos realmente profesionales. Muy bien, gente. Eh, vamos, a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo no sé si tenemos más preguntas o qué está pasando. Pero, pero. Adrián Carita, me pasó ayer que viendo fotos que hice hace unos años y en ese momento no me terminaba de convencer. Hoy sí me gustaron. Creo que tiene que ver con que evolucione. Evolucioné, pero en aprender a ver con más detenimiento mi trabajo y a prestar más atención. Muy bueno, perfecto. Mirta Virginia Herrenda Soro. Pasa lo mismo con la fotografía de bebés arropados. Siempre lo mismo, sin búsqueda, crear otro tipo de fotografías, apaga la creatividad del fotógrafo. Claro, Mirta, lo que hablábamos recién. ¿Por qué pasa eso en ese tipo de fotografías? Porque eso es un producto de marketing. Entonces, ahí he bajado una línea de cómo tienen que hacer todas las cosas. Punto. Y si vos no lo haces dentro de eso, no estás en ese, en ese tipo de fotografía. Que está buenísimo de última, ¿viste? ¿Qué te importa estar o no estar en ese tipo de fotografía? Pero tus fotos de bebé pueden tener una impronta, una cosa diferente. Básicamente ese es el punto en sí. Muy bien. Eh, muchas gracias por haberme acompañado, como siempre lo hacen. Gracias por, por el aguante, por estar ahí, por, por participar, por darle vida a esto. Eh, Alejandro Rodríguez, creo que sí, ahora me voy a fijar, voy a averiguar con los chicos el tema de lo que pasa con tu libro. Y muchas gracias por aquellos que lo están leyendo y realmente les, les gusta mucho y están comprendiendo un montón de cosas. La verdad que, bueno, tenemos sorpresas con, para eso. ¿eh? Dentro de un tiempo tenemos sorpresas, vamos a generar toda una comunidad para aquellos que han comprado el libro y poder eh, intercambiarnos opiniones, cosas, dudas y tener contacto seguido. Así que esto se está armando algo lindo. Pero bueno. Eh, seguimos en contacto, seguimos haciendo fotografías. Que tengan muy lindas fotos esta semana, cuídense. Y si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana en una nueva edición de, eh, de Matimate. Hasta luego, gente.